también el de control materno. Buenas tardes, vamos a dar inicio, doctor. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la audiencia programada, siendo 22 días del mes de septiembre de 2023 en el expediente 267-2018, y en seguido contra Demetrio Jorge Gala, Justo Gala Paquía, Aurelio Angulo José, Fernando Romaní Gala, como coautores del contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de homicidio simple, delito previsto y sancionado en el artículo 106 del Código Penal, en agravio de Eduardo Taipe Yancari, Sebastiana Mendoza Taipe, Dorotea Quispe Lapa, Livia Salvatierra Sancho, Víctor Yancari Paitán, Percy Yancari Paitán, Ursina Ventura el Taipe, Emiliana Yancari Ventura, Félix Taipe Yancari, asimismo, contra Demetrio Jorge Gala, Justo Gala Paqui, Aurelio Angulo José, Fernando Romaní Gala, como coautores del delito de daño agravado. Delito previsto y sancionado en número 3, artículo 206 del Código Penal, concordado con el artículo 205, tipo base, en agravio de Eduardo Taipe Yancari, Sebastián Mendoza Taipe, Dorotea Quispe Lapa, Libia Salvatierra Sancho, Víctor Yancari Paitán, Percy Yancari Paitán, Ursina Ventura de Taipe, Emiliano Yancari de Ventura y Félix Taipe Yancari.
Dirige esta audiencia, juez Carmelo García Calizaya, juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Angarayes, de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, asiste como especialista de audiencias, guión Alberto Inocente Itiaola. A continuación, se solicitará su acreditación de cada uno de los presentes para el registro. Representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado, y las partes procesales presentes en la presente audiencia virtual, su representante del Ministerio Público, Hugo Castro Caguana, fiscal adjunto provincial, pool de fiscales actualmente en apoyo a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angarayes, con domicilio procesal en Girón, Lima, sin número en las instalaciones del multiuso de la Municipalidad de Liricay, Distrito de Liricay, Provincia de Angarayes, Departamento de Huancavelica, con casilla electrónica 63376, no, 6, no, 63376. Muchísimas gracias, señor magistrado. Abogado de los agraviados, ¿está presente? ¿Puede acreditarse? No está. Abogado de los acusados, Aurelio Angulo, Angulo José, Justo Gala Paquiauri, Fernando Romani Gala. Doctor Richard, buenas tardes, ¿puede acreditarse? Buenas tardes, señor magistrado. Digo un saludo respetuoso para todos los que concurren de manera virtual a esta audiencia. Les saludo el abogado Ramírez Gómez Richerrón con registro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Ayacucho número 810. En esta oportunidad, continuando con la defensa técnica a favor de los señores Justo Gala Paquiauri, Aurelio Angulo José y Fernando Romaní Gala, ratificándome los datos que fueron vertidos al inicio de esta etapa procesal, señor magistrado. Gracias. Defensa de Demetrio Jorge Gala. Sí, buenas tardes, señor magistrado. Alfredo Serna Vega, abogado de Demetrio Jorge Gala. Gracias. Enseguida se procede a llamar a los testigos convocados. Julio César Zulcaray Áñez y Poma. Señor magistrado, buenas tardes. Mi nombre es Julio César Zulcaray Áñez y Poma. Presente, magistrado. Número de su DNI. 44, 20, 60, 14. Domicilio real. Distrito de Huancahuanca. Ya, dirección exacta en el distrito de Huancahuanca. Girón Paulino Araujo, sin número. Ya, Huancahuanca. ya. Grado de instrucción. Secundaria completo. Ya, ¿cuál es su ocupación? Agricultor. Teléfono celular. 9678174 42. Ya. ¿Qué religión usted practica? Católico. Ya, gracias. Clifford Dolorier Guamán. Clifford Dolorier Guamán. Hortensia Dolorier Guamán. Hortensia Dolorier Guamán. Freddy Ronnie Pérez Quispe. Freddy está presente. Por favor, active su micrófono. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. Nombre completo. Mi nombre es Freddy Ronnie Pérez Quispe. Número de su DNI. 42750017. Domicilio real. Huancabanca, Angarayes, Ya, dirección exacta en Huancabanca. Avenida Paulino Araujo, sin número, mi magistrado. Grado de instrucción. Secundaria completo. ¿Cuál es su ocupación? Agricultor. Ya. ¿Religión que usted profesa o practica? Disculpe, magistrado. ¿Qué religión usted practica? Católico. Religión católica. El número de su celular. 9833-05183. Ya, active su cámara, por favor. ¿Puede activar su cámara? Ya, gracias. Ya, señor testigo, ¿en qué idioma usted desea declarar? ¿En qué Disculpe, lengua de castellano? magistrado, no, no lo he entendido.
¿En qué idioma usted desea declarar? ¿En quechua o en castellano? Castellano, mi magistrado. Ya. Pregunto al testigo, Julio César Surcarrey en Ipoma. ¿Usted desea declarar en quechua o en castellano? En castellano, doctor. Ya. Se verifica a continuación la notificación de testigos inconcurrentes. Clifford Dolonier Guamán. Ya, solamente Clifford ha sido notificado por llamada telefónica y WhatsApp. Hortensia, verificamos la notificación de Hortensia. Igualmente, Hortensia ha sido notificado por llamada telefónica y WhatsApp. ¿Quién señaló que el día 22 de septiembre en la tarde voy a salir de viaje? No voy a poder. En cambio, el testigo Clifford indica que cuando la especialista o asistente indica confirmar recepción, por favor, indicó ok. No. No, no, no hay otra respuesta. Ya. Abogado defensor, por favor, indique, dos son los testigos que se encuentran presentes en esta plataforma. El testigo que debe declarar en primer lugar. Señor magistrado, con la persona de Julio César Surcaray Ayaypoma. Ya. Asimismo, se encuentra presente la intérprete Feliciana Quispe de Taipe, se solicita su acreditación. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Feliciana Quispe Taipe, con DNI 23266240, con domicilio en la avenida Los Chancas, sin número, Huancavelica, traductora e intérprete del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Ya, debido a que la testigo Hortensia Dolorida Guamán no ha concurrido a la presente audiencia,
Asimismo, el testigo Clifford Dolorier Guamán. Justo Gala, buenas tardes. Justo Gala levantó la mano, buenas tardes. Ya, indicaba de que dos testigos no han concluido y los testigos que se encuentran en la plataforma han indicado declararán en idioma castellano. En consecuencia, la intérprete está facultada para abandonar la sala de audiencias. Y si que desea, también puede permanecer porque la audiencia funcional es pública. Sí, señor magistrado. No sin antes solicitarle también la constancia de asistencia, por favor, al número que ya tiene. Ya. Señor especialista, por favor, otorgue la constancia respectiva a la intérprete Feliciana Quispe Taita. Continuamos con el desarrollo del juicio oral. Especialista de audiencias, comuníquese de manera interna con el testigo Frei Ronnie Pérez Quispe. Y vamos a iniciar con la declaración del testigo Julio César Zulcaray Angepo, a quien se solicita activar su micrófono y su cámara. Testigo Julio César, ya. Gracias. También active su micrófono. Ya, gracias. Señor testigo, en primer lugar, usted juramentará para que pueda declarar como protocolo. Después pasará a preguntar el abogado de los acusados, en este caso el doctor Richard Ramírez, y en la parte final lo hará contra preguntas en el representante del Ministerio Público, es decir, el señor fiscal. Maestro, me permite un momento, doctor. Está ingresando el señor, el testigo Fred. No se escucha, doctor León. A ver, un momento, doctor. Hay que explicar al señor Freddy, doctor. Está ingresando de nuevo a la plataforma. Un momento, doctor. Un momento. Sí, por llamada. Freddy, te va a llamar el especialista de audiencias. Señor Freddy, perdón, doctor. Señor Freddy, le vamos a sacar de la plataforma una vez que termine la declaración del testigo. Se le va a llamar, por favor, ¿ya? Ya, gracias. El especialista te va a llamar para que entres a la sala de audiencias. Mientras este testigo declara, ya. Ya. Señor Julio César, levante la mano derecha, por favor. Julio César Zulcaray Añepo, usted jura declarar la verdad en este juicio oral. Sí, doctor. Caso contrario, usted puede ser denunciado por falsa declaración en el juicio. Puede bajar la mano. Ya, señor testigo, póngase cómodo mirando a la cámara. No debe mirar a sus costados, ni debe escuchar, ni debe haber personas en el ambiente donde usted se encuentra en otros momentos. Como había indicado, le hará preguntas el abogado defensor de los acusados, luego el señor fiscal. Y cuando usted escuche la palabra objeción, por favor no conteste la pregunta. De la misma forma, usted cuando no escuche bien a las preguntas o no entienda cualquiera de las preguntas que formulen las partes, debe solicitar la aclaración o a que vuelvan a realizar la pregunta. Ya, doctor. Abogado defensor, está en uso de la palabra, puede iniciar con el examen del testigo. Gracias, señor magistrado. Señor Julio César Zulcaray y Poma, tengo usted buenas tardes. Le saluda el abogado Ramírez, abogado del señor Fernando Román y Gala. ¿Me ha escuchado? Sí, doctor. Bien. Dígame, usted en la actualidad, ¿a qué actividad se dedica? Bueno, actualmente me dedico a la agricultura, doctor, y crianza de animales. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica usted a esa actividad? Ya desde niño prácticamente, doctor.
Hace muchos años me dedico a esa actividad, hasta el momento. ¿El año 2018 también se dedicaba a esta actividad? Sí, doctor. Precise, ¿qué actividad realizó usted el día 16 de enero del 2018? Bueno, doctor, el 16 de enero del 2018, yo ese día me discutí con mi esposa y horas de la mañana he ido a cambiar mi ganado, mi vaca. Entonces, en lugar en Huachicha Anta, me encuentro con el señor Fernando. Por favor, precise. Fernando, ¿sabe usted su apellido completo? Sí, Fernando Romaní Gal. ¿Qué vínculo de amistad, de amistad o enemistad le une a esa persona? ¿Cuál es su relación con esa persona? No es mi familiar, simplemente es un comunero del distrito de Huancahuanca que vive en Marán, pero viene casi siempre a sembrar lo que es haba, lo que es cebada, maíz, aquí al distrito de Huancahuanca. Al mes viene más o menos dos semanas, algo así. No vive constante aquí en Huancahuanca, sino viene de allá aquí a sembrar sus cultivos. En Huancahuanca, esos terrenos donde siembra sus cultivos, ¿de propiedad de quién es? ¿Tiene usted conocimiento? Sí, conozco. Tiene sus terrenos aquí en Huancahuanca el señor Fernando Romaní Gala. Bien, entonces, dígame contando lo que pasó el 16 de enero del 2018, por favor. Bueno, con él, horas de la mañana, más o menos un aproximado de 6:30, algo así era, horas de la mañana, que me he encontrado en el camino que estaba yendo a trabajar, porque he visto con su herramienta que era para aporcar una lámpara. Entonces, ahí lo dije hola, y después también... Después de un rato, ya más o menos de 10 minutos, así, cuando lo vi, ya estaba trabajando ya en su chacra ese día, horas de la mañana, ya era temprano, más o menos ya 6:40, así, ya estaba trabajando en su chacra, lo vi que estaba trabajando. Primerito me encontré, después estaba trabajando en su chacra. Bien. Don Julio, dígame, ¿con quién, en compañía de quién se encontraba? ¿Estaba en compañía de alguien, la persona de Fernando Romaní Gala? No, solito estaba yendo. Con solito me he encontrado en el camino que estaba yendo a trabajar. ¿Usted en esos momentos hacia dónde se dirigía? Yo me dirigía a mudar mi vaquita. Ahí también estaba amarrado mi vaca, en ese lugar Huachicha. Son cerquita, Anta y Huachicha son cerquita, en ese lugar. Ahí estaba mi vaca amarrado, ahí ido tempranito a mudarla. ¿Su vivienda, la vivienda de usted, dónde está ubicado? Bueno, mi vivienda está en Huancahuanca mismo, doctor. A ese lugar donde llevó usted su vaquita, ¿cuánto de distancia hay de Huancahuanca? Más o menos 1.5 kilómetros está, doctor. 1.5 kilómetros. Dígame, ¿usted conoce la comunidad, localidad, el lugar conocido como Loma Jasa? Sí, conozco, doctor. Dígame, de ese lugar a Huancahuanca, ¿hay alguna vía de acceso carrozable? Sí, hay hasta cierto punto, doctor, hasta Patahuasi hay carretera, ¿no? Entonces, de ahí está, pues, no hay acceso. Y está lejos de aquí de Huancahuanca, doctor. Si yo quiero trasladarme de Loma Jasa a Huancahuanca, ¿cuánto tiempo aproximadamente me lleva trasladarme a pie? A pie, más o menos, estamos hablando de 6 horas, 5 horas, doctor. Aquel día, cuando usted dice que vio a Fernando Romaní Gala, que es el 16 de enero de 2018, ¿lo vio cansado, agitado, de alguna manera? ¿Cómo mostraba él físicamente ese día? Objeción, señor magistrado. Objeción, señor magistrado. Fundamento su objeción. Muchas gracias, señor magistrado. La objeción es, en este caso, señor magistrado, y sugerida, señor magistrado, está mencionando de que si estaba cansado o no. Declaro fundada la objeción, en efecto, la pregunta es sugerida. Reformule su pregunta, doctor. Señor magistrado, don Julio César, precise o señale usted cuál era la apariencia física del señor Fernando Romaní Gala. Bueno, ahí estaba, pues, el señor, me recuerdo, él estaba con un
Y un quesito negro, una casaquita rojo, un pantaloncito negro, doctor. Y ahí estaba cargado su herramientita, lo que es lampa. Bien, eso es con lo que respecta a prendas de vestir. Me refiero físicamente. Bueno, físicamente lo normal que está, doctor. No estaba agitado, no, normal está, doctor. A pie estaba yendo. Ya se quita su chakra también, me he encontrado. Desde un ratito cuando vi, ya estaba trabajando también, doctor. Gracias, don Julio César. No me preguntas por parte de esa prensa técnica, señor magistrado. Gracias. Doctor Alfredo Serna, ¿puede realizar preguntas? Ninguna pregunta, señor juez. Ninguna. Fiscalía, ¿puede hacer contraexamen? Ninguna, señor magistrado. Bien. Gracias, señor testigo. Ha terminado su declaración. Muchas gracias. Y puede abandonar la sala de audiencia. Listo. Especialista de audiencias, ingrese el siguiente testigo. Señor testigo, una vez más, muy buenas tardes. Permanezca ahí, por favor. He activado su cámara y su micrófono. Muy bien. En primer lugar, le tomaré el juramento de ley. Después pasarán a preguntar los abogados defensores y en la parte final lo hará el señor fiscal. Señor testigo, por favor, un ratito, ¿se puede bajar la prenda de la cabeza? Ya, levante la mano derecha. Ya. Testigo Freddy Boni Pérez Quiste, ¿usted jura declarar la verdad en este juicio oral? Sí, juro, doctor. Caso contrario, usted puede ser denunciado por falsa declaración en el juicio. Puede bajar la mano. Ya, muchas gracias. Póngase en un lugar cómodo, por favor. Tiene que permanecer mirando a la cámara, a la pantalla. No debe mirar a sus costados, no debe ver personas a su alrededor, no debe realizar preguntas o consultas si hay personas en ese ambiente donde usted se encuentra, y cuando usted no entienda las preguntas que van a formular o considera que no está claro las preguntas, puede solicitar a que aclaren o vuelvan a reiterar la pregunta. Ya, doctor, gracias. Para que reiteren la pregunta, doctor. Cuando escuche la palabra objeción, por favor, no contesta la pregunta. Vamos a iniciar con su declaración. Abogado defensor, está en uso de la palabra, puede con el examen. Don Freddy Ronnie Pérez Quispe, tengo usted buenas tardes. Le saludo el abogado Ramírez Gómez, abogado del señor Justo Gala Paquiauri. ¿Me ha escuchado? Sí, doctor. Bien. Don Freddy,
¿Usted conoce a la persona Justo Gala Paquillauri? Sí, conozco, doctor. ¿Desde hace cuánto tiempo lo conoce? Ya le conozco al señor hace 22, 21 años, por allá, doctor. ¿Qué vínculo le une a la persona Justo Gala Paquillauri? Ninguna, doctor. ¿Usted a qué actividad se dedica? A agricultor, a la chacra, doctor. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica usted a esa actividad? Desde mi nacimiento, doctor. ¿Sabe usted a qué actividad se dedica el señor Justo Gala Paquillauri? Sí, doctor. ¿A qué actividad se dedica él? Agricultura, a la chacra, doctor. ¿En dónde realiza esa actividad? En Huancabanca, doctor. ¿Usted dónde realiza su actividad de agricultor? En Huancabanca, doctor. Y en Huancahuanca, ¿cuánto es la distancia entre la chacra o el terreno del señor Justo Gala Paquillauri con el terreno de usted? La distancia es a 5 minutos así de mi chacra, doctor. Bien. ¿Recuerda usted la actividad que realizó el 16 de enero del año 2018? Sí, doctor. Cuéntenos, ¿qué actividades ha realizado desde tempranas horas, por favor? Yo, doctor, ese día me recuerdo, porque yo tengo un estacioncito y estaba yendo al vecino a Cayamarca y en el camino, saliendo de Huancabanca, mi carrito se malogró. Se bajó esos dos llantas de mi estación. ¿Y qué pasó después? Ya, doctor, en eso al señor Justo yo lo vi que estaba yendo a su chacra y que le pedí auxilio un rato, ayúdame a cambiar su llantita de mi carro. Me ayudó y se retiró el señor. Estaba con una herramienta que estaba yendo a su chacra, doctor. Dígame, don Freddy, ¿en esos momentos qué hora era aproximadamente? El horario ha sido más o menos hasta ahí 6:30, doctor. Bien, en esos momentos, ¿el señor Justo Gala Paquillauri se encontraba acompañado de alguna persona? ¿Acompañado, doctor? No. No. ¿Cómo se encontraba vestido? ¿Recuerda usted? No, doctor. Me recuerdo que estaba, pero él lo usa una gorra que decimos yoke. Un cachito. Bien, dígame, ¿usted conoce el lugar conocido como Loma Jasa? No conozco de todo. Bien, ese día cuando usted lo vio la persona de Justo Gala Paquillauri, ¿cuál era su apariencia física que mostraba? Como a él, apariencia física, como le conocemos, él normal estaba caminando, doctor. Bien, se agradece, don Freddy Ronnie. Gracias, señor magistrado, no más preguntas por parte de esta defensa técnica. Gracias. Doctor Alfredo González, no está en su palabra. Ninguna pregunta, señor magistrado. Señor fiscal, ¿puede realizar contraexamen al testigo? Muchas gracias, señor magistrado. Ninguna pregunta, señor magistrado. Ninguna. Muchas gracias, señor testigo. Ha terminado su declaración. Se agradece su conexión a la plataforma virtual. Muchas gracias. Buenas tardes. Respecto a los dos testigos inconcurrentes, el abogado defensor está en uso de la palabra. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, habiendo tomado conocimiento de que la persona de Hortensia Dolorier Guamán ha señalado que está viajando, y también el señor Clifford Dolorier Guamán, su hermano, no ha concurrido. Solicito pues que se le reitere la notificación a fin de que puedan presentarse para la próxima audiencia y participar como testigos. Es todo, señor magistrado. Ya. ¿Ministerio Público, alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Bien. Señor especialista de audiencia, fecha para continuar este juicio. Sí, señor maestro, tenemos fecha, doctor.
para el 2, señor magistrado, 2 de octubre, a las 3 de la tarde con 30 minutos, doctor. Reprogramar la continuación del juicio oral para el día 2 de octubre de 2023, hora 3 de la tarde con 30 minutos. Reiterar la citación de los siguientes testigos. Clifford Dolorier Guamán y Hortensia Dolorier Guamán. Señor magistrado. Sí, doctor, diga. Señor magistrado, tenemos un cruce, doctor, un momento. El día 2 tenemos otra audiencia programada en el INPE, doctor. Un momento, doctor, estoy viendo otra fecha. Ya, después me indica, permite por favor, bien. Estas personas deberán asistir a la audiencia bajo apercibimiento de ordenarse la conducción compulsiva. Disponer la concurrencia de un intérprete o una intérprete a la audiencia programada en la eventual situación en que cualquiera de los testigos convocados decida declarar en idioma quechua. Ya, señor especialista, ¿ya existe fecha? Sí, señor maestro, tenemos fecha, doctor, para el... Diga, por favor. Para el 4, señor maestro. 4 de octubre, señor maestro, hora 8 de la mañana con 15 minutos. Se modifica la continuación de juicio oral para doctor, no se ha escuchado la fecha, por favor, si puede repetir el día y la hora de la audiencia. ¿Me escucha? Doctor Serna, 4 de octubre, 8 y cuarto de la mañana. 8 y 15. Ya, doctor, gracias. Ya terminó, ¿no? ¿Aló? Todavía, doctor. Ah, ya, doctor, gracias. 4 de octubre. Representante del Ministerio Público, ¿alguna observación? ¿Se ha perdido la conexión? Ninguna, señor magistrado, por esta parte. ¿Observación? Con ninguna. Doctor Richard Ramírez, ¿alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Doctor Alfredo Serna. Ya, doctor, conforme, gracias. Siendo 4 de la tarde con 29 minutos del día 22 de septiembre de 2023, se da por finalizada esta sesión de juicio oral. Buenas tardes.